arriba de la piedra. Exacto. No lo hagan. Exacto. No lo hagan. Bueno, ahí estaba hablando entonces los guardavidas, los chicos, de que escuchemos todos los que vamos al río las recomendaciones de los guardavidas, que por algo están en ese lugar y son los que conocen el lugar, ¿no? Así que a tener esos cuidados cuando vamos al balneario. Claro, que tener mucho cuidado. La verdad que la idea justamente es que darle bolilla, Sofi, siempre a los que normalmente conocemos como vaqueanos, a la gente de la zona. También. Si la gente de la zona te dice, viene la creciente, porque veía yo los otros días en el noticiero que presentaron ustedes cómo viene la creciente. Es tremendo. El video es cómo viene ¿Cómo la viene creciente. Esa ola, ¿viste? Bueno, tremendo. Trae mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Así que. Bien. Vamos con un zoom, Marcelo, porque ya estamos tenemos en temporada. Tenemos entrevista, claro, claro, ya claro que con sí. La temporada y aprovecho. Entró temprano y está, bien, bueno, está bueno, así charlamos un rato. Estamos hablando de Ana Fontán, ella es actriz, es cantante de tango, canta muy lindo. Y está haciendo temporada nada más, nada menos que con el Tano Rani. Pacha y Delia, como la última vez. La verdad que es un espectáculo maravilloso y tenemos la oportunidad de charlar con ella para que nos cuente un poquito más. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ana. Ana, vos sabés estás muteada. Estás muteada, Ana. Nos aparece ahí que tenés que desmutearte Desmutealo, así te podemos escuchar bien. Ahora sí, Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, acá muy contenta de estar conectada con ustedes. Un placer, Ana, porque haciendo temporada nada más ni nada menos que con un ícono de la actuación de este país y que te hayas sumado en esta historia tan linda que tiene que ver con un montón de cosas, con un montón de sentimientos. Contanos un poquito vos. Sí, bueno, como bien decís, esta obra pasa por diferentes sentimientos y emociones en este reencuentro que propone el autor, Camblor, de dos personajes que no se ven hace mucho tiempo. Ellos han sido pareja de baile y además pareja en la vida real. Y bueno, en determinado momento, el personaje que interpreta a Rodolfo, que se llama Pacha, recibe una propuesta y para una gira internacional que lo consagra. Y ella estaba invitada a ir y por algún motivo que se devela en la obra, claro, no pudo viajar. Cosas que pueden pasar en la vida real tranquilamente, también. Ana. Sí, absolutamente. Y bueno, ese desencuentro en aquel momento hace que sus vidas se distancien por tantísimos años. Y bueno, a él lo lleva a la consagración, ella queda en Argentina. Y bueno, se vuelven a reencontrar después de mucho tiempo. Él regresa, retorna inesperadamente. Y bueno, con este reencuentro, con este regreso, ellos van develándose lo que ha pasado en sus vidas en todos estos años. Bueno, que mucho no puedo decir. Claro, pero ¿no? Para que la gente... Claro. No spoileemos. demasiado. Que vaya la gente y descubra, pero que se va a encontrar con un montón de situaciones, ¿no? De amor, desamor, reencuentro y tantas otras cosas. Mira, estamos viendo las imágenes, mira. El Tano, qué bien que está el Tano, Qué bien que está. Sí. Mirá, esto lo estoy viendo recién ahora, esto. Mirá qué lindo. Fue el otro día. Esto del debut, ¿no es cierto? Sí, fue la única función que hicimos de momento. Recién hoy estamos haciendo la segunda función en La Cumbre. Mañana vamos a estar en La Falda. Y bueno, todos los lunes vamos a estar en el Holiday de Carlos Paz. Y los viernes, a partir de finales de enero, vamos a estar en el Teatro Real de Córdoba Capital. Hermoso el Teatro Real. Soñado, y después vamos a estar por diferentes ciudades de la provincia. Bueno, hoy en La Cumbre, mañana en La Falda, y así tenemos un running súper intensivo de diferentes ciudades. Es súper lindo esto de poder acercarnos a cada rincón de la provincia. Así que, bueno. Un lujo. Sí, muy, muy ansiosa por poder compartir con el público, por ir recorriendo cada rinconcito de esta provincia preciosa con esta obra que la verdad que es muy linda y que, como les contaba antes, siento que el público va a sentir mucha identificación porque tanto con los hombres siento, con el personaje de Pacha y las mujeres, al menos por las respuestas que tuve el otro día de las mujeres que estuvieron
en la función siento que las mujeres sienten mucha empatía y mucha identificación con Delia. Y bueno, creo que el público se va a sentir identificado porque no hay persona que en algún momento de la vida no se reencuentre con alguien importante, claro, de su pasado, para bien o para mal, o tal para cual, más cosas, sí, sí, ¿no? Tal cual. Las vueltas de la vida, claro, que después te volvés a reencontrar, eso es buenísimo. Y bueno, y verse y contarse y charlar, eso debe ser una situación muy, muy interesante, me da la sensación. Ana, ¿cómo te llegó este papel? ¿Cómo llegó la propuesta? Bueno, fue muy sorpresivo. Yo estaba trabajando en la de Tinelli, estaba con unos conciertos, estaba como con otra idea de mi fin de año y del verano. Pero bueno, llegó esta propuesta, sorpresivamente, y bueno, ahí fuimos avanzando paso a paso en este proceso creativo. Y bueno, aquí estamos. Está buenísimo. En Córdoba. Ana, y el movimiento, como vos decías, ¿cómo se organizan? ¿Están parando en Carlos Paz? ¿Cómo te organizas tu vida también? Bueno, sí, un montón. Tuve que cambiar toda mi agenda, naturalmente, profesional y personal, que tenía pensada para este periodo. Así que momento a momento. Pero bueno, ya estamos acá. Estoy en el Holiday. Estamos en el Holiday con Rodolfo, en el Holiday Inn, en Córdoba. Y desde aquí partimos para las diferentes ciudades. Claro, sí, te queda ahí nomás. Agarrás circunvalación, sí, sí, después y aprovechas al toque. Y disfrutás de toda la provincia, claro. Eso está bueno. Y la cantante, bueno, estamos hablando de la actriz. ¿Y la cantante qué va a hacer en este 2023? Bueno, mira, tengo planificadas unas grabaciones que me han quedado pendientes con el tema de la... que se han demorado en realidad por todo lo que ha acontecido. Así que tengo grabaciones de discos, grabaciones de... Bueno, ahora hay otras maneras, ¿no? Como de que van saliendo de a poco los temas. Tengo lanzamientos de música a lo largo del año que viene y del otro. O sea, 23 y 24 va a ser bastante musical. Sí, voy a tener grabaciones. Y bueno, naturalmente los conciertos de mi compañía de tango. Claro. Tango Company. Tango, así que bueno, voy a estar con eso a nivel nacional y también internacional. Tengo que retornar a Italia, que todavía no tengo fecha, pero tengo que armar. Ahora estoy con esto, pensando en esto, ¿no? Pero una vez que ya esté más tranquila, que tenga tiempo libre, voy a retomar los proyectos que tengo para armar la grilla y la planificación. Para retornar a Italia, que tengo trabajo pendiente allí, con la música. Estoy con un proyecto para que participa Caritas Italia, donde fui convocada por un productor italiano para colaborar en un proyecto súper lindo que ayuda a las madres afectadas por la guerra de Ucrania. Ay, muy actual, ¿no? Muy actual. Que lamentablemente los seguimos sufriendo los ucranianos. Bueno, Ana, la verdad que es un placer charlar con vos, conocerte un poco más. Vamos a ir a ver la obra, porque todo el mundo habla bien de la obra, que está bueno de eso, de esos montones de sentimientos que valen la pena disfrutarlos y experimentarlos. De eso se trata justamente. Que puedas disfrutar de Córdoba también. Exacto. No sé cómo la encontraste, pero que puedas disfrutar también de las sierras. Ay, qué linda. Sí, bueno, todavía no tuve mucho tiempo, naturalmente, porque llegué el primero a la noche muy tarde y ya el 2 fue el estreno. Pero sí, las personas con las que me he encontrado son... los cordobeses son muy amorosos, son muy abiertos, son ya esa tonada que tienen, amo. Son muy alegres, eso es lo que noto. Hay mucha alegría, mucha positividad en el cordobés, ¿no? Las cordobesas que tan lindas son. Así que bueno, con ganas de conectar, de encontrarme y de, sí, cuando tenga algún tiempito libre también de disfrutar de la ciencia. Disfrutar. A disfrutar. Bueno, repasamos entonces, Ana, los días que estás acá, tanto acá como en distintas partes. Sí, bueno, vamos a estar los lunes en Villa Carlos Paz, en el Holiday Inn. Ay, perdón, me preguntaste por el hotel. Está bien. Y
y vamos a estar los viernes a finales de enero en el Teatro Real de Córdoba Capital, y después vamos a estar por diferentes ciudades de la provincia a lo largo de la temporada, yendo al encuentro en cada rincón. Exacto. Por casi todas las ciudades, y particularmente esta semana vamos a hoy en la cumbre, mañana en la falda, así que bueno, estén atentos que vamos a estar llegando por allí. Exacto. Me encanta Punilla. Bueno, porque nosotros llegamos en todo Punilla, así que... Claro, el canal también el canal se llega ve a todo allí. A todo Punilla, así que les mandamos un abrazo a todos. Arroba Sequeira-Producciones. Bien. Ahí encuentran la grilla de todas las ciudades donde van a estar. Ah, perfecto. Arroba Sequeira-Producciones. Ahí está. Fantástico. Listo, gracias, Ana. Gracias, Ana. Un besote grande. Buena jornada, y a todo el público los esperamos a ver Pacha y Delia con Rodolfo Rani y quien les habla. Y bueno... Feliz 2023. Lo mismo igualmente, para vos. Buena temporada. Saludos para el Tano. Muchísimas grandados. Ahí está entonces. Ahí está. Qué lindo. Pacha y Delia. Pacha y Delia. Como la última vez. El Tano Rani, que es un ícono, no, sin lugar a dudas. Y un que genio. Que vuelve a Villa Carlos Paz. Claro, que vuelve claro. a presentarse a Carlos Paz. Y con esta obra que es tan tierna uh-huh. también. De Muy todo bien. Un poco. De todo un poco, ¿no? Se abren. ¿Te se imagina encontrarse con su... Con ah, su ex claro, dentro de... imagínate, 20 años. 30. Ah, está bueno. Sale el último, claro, la, como la última... una claro, charla. Una charla. Mirá, ¿no? Aparte, por eso dice, la gente se identifica mucho. Se identifica bueno, mucho. Bueno, es que claro las mujeres, que sí. en el caso de Ana, por supuesto, claro, se identifican con, claro. con el personaje, con Delia. Ahora muy interesante. Verla. Sí, vayan claro, a verla, vayan a verla. Teatro Holly en nosotros Así es, acá. Todos los lunes acá Exacto. en Villa Carlos Paz. Bueno, vamos a seguir hablando de la temporada, en este caso los artesanos, Marce. Exactamente, se inauguró el Paseo de los Artesanos, es otro de los lugares...